Ricardo Canseco, coordinador de Protección Civil, dio a conocer que dieron inicio en el Hospital General de Río Verde talleres denominados Un Hospital Seguro, esto con la finalidad de que los nosocomios cuenten con niveles de seguridad en caso de un accidente y a causa de esto se tuviera que evacuar el hospital, pues es en este sector donde se han suscitado un sinnúmero de accidentes, como el choque entre una camioneta repartidora de gas. Y mira, de hecho ya se ha trabajado con anterioridad con el hospital, se ha tenido o se ha iniciado o se inició lo que fue un diseño de un programa interno de Protección Civil para respuesta en caso de emergencias. Bueno, también este hecho que ha habido y algunas otras situaciones inseguras que se han presentado en lo que es las cercanías del hospital, pues han acelerado un poquito un proceso. Ahorita lo que son la Secretaría de Salud, por parte también de la Secretaría de Gobernación, inician un programa a nivel nacional de hospital seguro. Esto va enfocado y encaminado más que nada a que los hospitales del sector salud, tanto como ISSSTE, Seguro Social y los mismos del hospital, tengan y desarrollen lo que es un programa de hospital seguro y enfocado a brindar la seguridad tanto interior a los usuarios y trabajadores de estos clínicas y hospitales, así como darle seguridad al exterior a estos hospitales. Entonces se está trabajando, el día de hoy habrá un curso de capacitación en el Hospital General de Río Verde, enfocado a empezar a diseñar y a llevar a cabo lo que es el programa, y entre ellos, pues bueno, entra lo que es el programa interno de Protección Civil, que va a estar conformado con la participación tanto de los trabajadores del mismo hospital, así como de las instituciones. Va a haber participación Cruz Roja, Bomberos, Seguridad Pública y varias instituciones que están enfocados al servicio, al apoyo, y esto con la finalidad de brindar una mejor seguridad a los que de alguna manera, pues bueno, se encuentran dentro de los hospitales.